Chicos, aquí estamos un día más en este nuevo vídeo para el canal. Y bueno, os voy a dejar con esta intro, no la voy a quitar, ¿vale? Espero que os guste. No suelo hablar en las intros, pero bueno, igual me salta copyright. Entonces, pues bueno, de perdidos al río, ¿sabes? ¿Qué digo yo? Así que nada, os estoy trayendo toda una joyacísima, que por cierto, en la encuesta que puse en Twitter ha quedado 50-50%, porque puse una encuesta con una votación entre el Grand Theft Auto 2 de la PlayStation 1, que es este que os estoy subiendo, o el Super Mario Land 2. Hostia, más de 60 votos y quedaron 50-50, una pasada. Así que bueno, pues nada. Vaya intro, tenía el Grand Theft Auto 2, chaval. Bueno, no sé si lo veréis así un poquito pixelaete, es normal, teniendo en cuenta que he hecho malabares para meterle resolución 1080 a un juego que tiene ya 20 años. Pues bueno, tampoco se ve tan mal. No sé si le habré metido máscara. Yo estoy grabando este vídeo, pero a lo mejor le meto alguna máscara, rollo PlayStation 1, como hago con los juegos de Game Boy y eso, últimamente, pues eso. Nada, de todas maneras que si no lo queréis ver lo podéis avanzar. Pero bueno, que estaba guapísimo, ¿eh? La introducción, chaval. GJ2. Qué guapo, chaval. Bueno, vamos a darle start. A ver si se va a dar start, claro. Pero bueno, no se va a dar start. Cago en la leche. Qué cabrón, el puto emulador. Me ha troleado. A ver, pues nada, voy a hacer aquí un pequeño corte. ¿Vale, chicos? Voy a hacer un pequeño corte y ahora seguimos. Voy a ver qué le ha pasado, que no... El mando no furula. Venga, hasta ahora, chicos. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. No sé ni siquiera si habéis notado el corte que he hecho. Bueno, resulta que es que no había puesto bien el mando. Así que nada, bueno, vamos a darle start. Vamos a darle a español. Joder, cómo sube el menú, ¿no? Ahí se ve todo ahí súper... Es que, a ver, no sé cómo se verá el juego. Sinceramente, chicos, no lo he probado. He configurado... Todo lo... A ver, posición de pantalla. Esto no sé si subirlo un poquito más, no sé, a ver. Vamos a subirlo un poquito más, ¿no? Ok, venga, va. A ver, ficha técnica, esto nada. Hostia, me acuerdo yo que antes estaba, en vez del círculo para atrás, estaba el triángulo. A ver, posición de pantalla. Esto está todo... No, no me deja hacer nada. Bueno, pues nada. Vale, controles, vamos a ver. L1. Vale, esto es lo que yo quería saber. Vale, pues menos mal que no he grabado el vídeo con... con otro mando, porque claro, iba a utilizar otro más antigüete que no tiene gatillos. Pues menos mal, porque sí que había R2 aquí. Vale, puta madre, venga, vamos a darle para atrás. Esto vamos a subirlo un poquito más, porque yo en el Mirelis Action, que es el programa que uso para grabar, ya de por sí tengo bajado el sonido de los juegos y todo, para que se me escuche más la voz. Pues si esto encima está bajado. Vale, bueno, vamos para atrás, chicos. Vamos a darle a jugar, nombre de jugador. Comenzar en zona 1, nada. Nombre de jugador. Vamos a darle a borrar, cuadrado. Vamos a poner Johnny Flosters. Hostia, qué recuerdos, chicos. Yo, buah, chaval, venga, vamos a darle. Vale. Vale, comenzar en zona 1. No, no, esto no. Ah, o sea, que le tengo que dar aquí, comenzar, máxima puntuaciones. Ah, esto no hay nada todavía. Vale, pues bueno, vamos a darle, chicos. Bueno, ¿qué os puedo contar del Grand Theft Auto 2? Pues me cago en la leche. Qué viciadas a la PlayStation 1. Qué viciadas. En su momento, uf, brutales, chaval. Y al 1 y a Grand Theft Auto 1. Y luego creo que salió el Grand Theft Auto 2 London o algo así, si no me equivoco. No lo sé, pero tenía muchas ganas de subir este juego al canal. Uf, madre mía, no lo pueden imaginar. El otro día, yo siempre pienso mucho con la bici. Y dije, hostia, ¿por qué no subo los primeros GTA? Mira, mira, aquí está. Ah, pues no se ve. ¿Por qué pone por 5? Ahí.
Vale, bueno, para andar me acuerdo yo. Ah, se puede la cruceta. Qué guay, tío. Porque es que este juego con el stick. Vale, esto para atrás, para adelante. ¿Este qué le pasa? Este. Vale, este de verde creo que te troleaba. Vale, esto para pegar. Esto. Vale, esto no me acuerdo qué hacía. Vale, esto para saltar. El R1 para saltar. Oh, venga, bro, chicos. A ver, voy a intentar hacer un vídeo de 15 o 20 minutitos. Creo que le puedo pegar de hostias a la gente. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a liarla, no vamos a liarla, ¿vale? Vamos a. Bueno, era un juego con vista así. Uy, espera un momento, porque ahora tengo que cogerle el rollo, el manejo. Era un juego con vista así desde. ¿Se puede ir por aquí? Aquí seguro que hay algo. Sí, es un juego con vista desde arriba, que en su momento pegó el petardazo. Pero escuchadme, yo si puedo también, voy a subiros el Grand Theft Auto 3 de la PS2, ¿vale? Porque creo que lo tengo en PC. Si no tengo un PC, pues cojo la PS3 y la enchufo y os lo subo porque lo compré digital y entonces pues eso. Bueno, vamos a coger el teléfono. Conectando. Vamos a hacer la primera misión que nos manda. Lección. Hola, forastero. Bienvenido al Distrito Central. Quédate con nosotros si quieres aprender. Vale. Bueno, pues vamos a ver lo que nos mandan. Ah, esto es para tirarse pedo, no me acordaba. Apártate de zonas neutrales, como esta. La ciudad se reparte entre tres bandas: los Zaibatsu de gris, los Piraos de verde y los Yakuza de azul. Bueno, que al final tienes que hacer misiones para todos. Vale. ¿Esto para que corra solo? Vale. Así que si le das al triángulo se mete solo en los coches. Si quieres unirte a una banda, sigue el color de sus marcadores. Sigue el color de sus marcadores hasta sus cabinas para un trabajo, pero asegúrate de guardar el respeto. Vale, perfecto. A ver, esto es el Star. Velocidad de texto, lo voy a poner rápida, porque es que si no, para estar leyendo, macho, es un coñazo. Así que bueno, vamos a darle. Reanudar el juego, vale. El respeto lo es todo, así que cuidado cuando mates. Derramar la sangre del enemigo reduce su respeto hacia ti. Pero, vale, cuidado cuando empieces a matar inocentes. Los polis te romperán las pelotas. Vale, a propósito, una iglesia como esta es el lugar para guardar tu progreso. Pero solo cuando acabes el trabajo. Si tienes 50.000. Hostia puta, chaval. Bueno, necesitas un vehículo, ¿eh? Moverte por esta ciudad, aquí lo tienes. Vale. Hostia, pues me parece a mí que he puesto lo de los textos muy rápido, ¿no? Vamos a ponerlo normal otra vez. Vale, reanudar juego. Bueno, chicos, espero que os guste el gameplay. Vamos a hacer la primera misioncilla. Hostia, qué guapo, tío. A ver. Pacoman está en línea. Vale, seguramente no sé si habréis visto eso. Es que a veces me salen notificaciones, pero creo que no, ¿eh? Creo que no salen. Bueno, le he puesto mejoras al emulador de PS1 como resolución interna. Creo que sí se nota. No sé si lo quitaré. Porque no sé si le viene bien al juego o no. Vale, a ver. ¿Esto para qué es? Vale, no, estoy intentando. Necesitas un vehículo. Vale. Ah, si le doy al select, me repito otra vez todo. Vale. Esto para pegar. Vale, chicos, pues nada, vamos a continuar. Uf, qué recuerdo, chaval. Es que creo que había una forma. ¿Y esto qué hace? ¿Qué me está pegando ya? ¿Me está pegando o me estaba robando? ¿Qué cojones estás haciendo? A ver, que te. ¿Qué me estás haciendo, cabrón? ¿Qué me estás haciendo? Que te reviento. Ven aquí, que te reviento ya. Es que este juego, chaval, era de liarla, chaval. Training mission. Vale, ya voy a la misión, ya voy a la misión. Bueno, vamos a continuar, chicos. Qué guapo, chaval. Vale, el manejo creo que era. Vale, así. Bueno, pues nada. No, no sé si tenía mapa, tío, este juego. Hostia, voy en dirección contraria. Oh. Bueno, vamos para allá, chicos. No me acuerdo si tenía mapa, así que. A ver. No, pues parece ser que no tenía mapa. ¿Quieres ver dónde están? No sé si tenía mapa, tío. Ahora me está repitiendo todo el rato los mensajes, ¿sabes? Esto era el freno. Esto era el claxon, así que bueno, vamos. Uf, qué bien me lo pasé en este juego, chaval. Madre mía. La música, ¿hay una forma de quitarla? No, no hay una forma de quitar la música, chavales. Así que seguramente me salte de copyright. Yo doy por hecho que con este juego me salta copyright. Mira, ahí está la policía. Vale. Sí. Ya se queda pillado el coche. Qué le quiero pillar, chaval. Bueno, la primera calle a la derecha, por favor. Uy, madre mía, que se pega una hostia a la policía. Vale, bueno, vamos a la primera misión. Habrá gente que no le mole, Este. Mira. Uy, chaval, madre mía. Habrá gente que no le mole este tipo de perspectiva de cámara. Pero es una pasada. Yo me lo pasé. Madre mía. Yo me lo pasé muy bien. Ahora me parece que está un poco anticuado, ¿vale? Pero bueno, como le he subido. Ah, vale, aquí está, mira. Usted tiene armas,
Creo que me había dicho que tenía... ¡Ah! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Tengo armas ahora! Vale, pero no vamos a usarla, no vaya a ser. Los marcadores grises señalan las cabinas más cercanas de los Zaibatsu, en donde habrá un trabajo para los que muestren suficiente respeto. Vale, perfecto. A ver. ¿Qué hace ese? ¿Que viene a pegarme? No, no. Ah, hostia, me había asustado. Vale, pues entonces nada, ¿qué hacemos ahora? Díselo a tus amigos, los Zaibatsu Corporation está interesado en contratarte. Vale, de lujo. Venga, vamos. No, al final se acaba liando, ¿eh? Porque al final te acabas enfrentando a todas las bandas, ¿sabes? Pero bueno, a mí me interesaba que... Uy, a mí me interesaba que vierais un poco. Aquí puedes robar coches, lo puedes hacer todo, ¿eh? Vale. Sus coches destacan por las caras sonrientes en el techo. Vale, ahora vamos hacia otra banda. Vamos, esto básicamente ahora es conocer a todas las bandas del juego. Uf, casi los piso, chaval. Te mandan de un lado a otro. Vale, aquí también había misiones de taxista y eso. Vale, vamos. Bueno, poco a poco lo voy controlando mejor, ¿no? Parece. Vale, qué guapo, tío. No voy a hacer un vídeo muy largo, ¿eh? Vamos a... Vamos. Míralo, aquí están. ¿No? ¿Esos no son los coches de la banda esa? Madre mía, me ha saltado un copyright, chaval. Vale, vamos. Hostia, chaval. Los marcadores verdes señalan las cabinas para encontrar el trabajo con los piperos, iba a decir, ¿sabes? Con los piraos, pero solo mientras muestre suficiente respeto. Vale, perfecto. Bueno, vámonos, porque ahora nos mandará a otra zona. Así que venga, va, a ver qué me mande. Nosotros los piraos respetamos a los que gustan de matar yakuzas. ¿Ves? Es que al final te enfrentan unos a otros, ¿sabes? Mira, mira ese. Hostia, acaba de matar a... Madre mía, no es más que es un tutorial, porque acaba de matar a uno de los de esta banda. Vale, este... Hostia, madre mía. Madre mía, del amor hermoso, chaval. ¿Ahora qué? Vale. No, el manejo de los vehículos era un poco, pues eso, troll. Pero bueno, te acababas acostumbrando, acababas haciéndolo puta madre. Tenía trucos el juego también. Uf, madre mía. A ver, eran otros tiempos, ¿vale? Ahora vamos a conocer a la tercera y última banda del juego. Ahora de momento no te dicen nada si piensas a la gente, como es un pequeño tutorial. Pero vamos, me va a saltar un pedazo de copy con la música. Claro, es música original, así que... A ver, vamos a meternos por aquí. Atajo. ¡Pum! Hostión terrible. Vale. No sé qué me acaban de dar. Ah, manda... Ah, por pisarlos mandan munición de... Vale. Los marcadores azules señalan las cabinas de los yakuza más cercanas con trabajos para los que muestran respeto. Vale, perfecto. Pues bueno, ya está, ya lo tenemos todo. Seguramente hagamos una misión de estos, ¿vale? Antes de acabar el vídeo, para que lo veáis. Pero nada, básicamente, pues ya os podéis imaginar, por la estética del juego. Vale. O sea, si quiero... Vale. Ah, pensaba que me iban a mandar una misión ya, desde aquí, desde esta cabina. Vale, vamos. Vamos a hacerla, a ver si nos deja hacer la próxima misión ya. Yo pensaba que se podía quitar la música, pero no. Los coches azules son de ellos. Son de la banda de los Yakuza. Vale, vamos a ver. Yo no me acuerdo de nada, ¿eh? O sea, yo me acordaba de la estética del juego, pero no me acuerdo... ¡Hostias! Pero no me acuerdo de nada más. O sea, ni de las misiones, ni nada, porque hace muchísimos años. ¡Mira ese cómo corre! ¡Hostia puta, chaval! Ahora, eso sí, se puede liar como en un GTA en 3D, ¿eh? Tanques, te viene el ejército... ¡Madre mía! Vale, a ver, vamos aquí. Yo voy a hostiazos, ¿eh? Los coches se rompen... Vale, ya estamos aquí. Vamos. A ver qué nos dicen. No sé mucho, pero te he enseñado lo que sé. Toma mi metralleta y un punto especial por haberte molestado. Vale, pues ya tenemos metralleta. Creo que se disparaba. Vale, perfecto. No vamos a usar... De momento no vamos a usar armas. ¿Qué hace este, colega, que me pega? ¡Ah, me ha robado! ¡Qué cabrón! Me acaba de robar. Pues lo voy a matar. Vale, a tomar por culo. Ya está. Hijo puta. Me había robado, chaval, ¿no? Bueno, no sé si me ha robado, pero da igual. Bueno, pues nada, vamos a ver si no hacemos una misión. Llevamos 12 minutos ya, ¿sabes? Con la tontería. A ver, aquí se guardaba, ha dicho, ¿no?
Piérdete inútil. Cuesta 50.000 dólares guardar la partida aquí. ¿Qué cojones? Bueno, sí que es verdad que se con... ¿Me acaba de robar? ¿Me acaba de robar? Toma, cabrón, por robarme, hijo puta. ¡Ay, que se va otra vez! Ah, claro, hasta que no le salía sangre, creo, chaval, no. Me cago en la puta, que te parió, ahora te vas a enterarme. Ahora sí está muerto. Vale, ya recupera mi pasta, vámonos. Ahora sí. Aquí cuando te venía un coche de frente tenías que saltarle, porque si no te atropella. Bueno, pues nada, vamos a robar un coche. Uy, madre mía, la policía, chaval. Me voy a quitar el arma. Vale, vamos a robarle a este el coche. Vamos al gris. Vamos al gris, porque no sé si es el primero que nos viene bien. Y nada, vamos a hacer una misioncilla, a ver qué nos mandan. Hostia puta, chaval, he reventado el coche, hostia. Vale, aquí tenemos misión. ¿Veis? A ver por dónde nos podemos colar. Hay que tener mucho cuidado con la policía, que aquí la policía era un poco troll, os digo. Vale, ahora ya me pueden disparar y me pueden matar, si quieren. Os lo digo porque me estoy flipando demasiado. Vale, aquí había misión. Vale. Mira, 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 mirad. ¿Lo veis arriba? Lo de la policía. Hostia, chaval. No, sí. Madre mía, que venía la policía por mí, chaval. Vale, ¿dónde está lo de...? Ah, tengo que subir por ahí arriba, chaval. Bueno, vamos. Bueno, vamos por aquí. Yo creo que si viene la policía, los de esta banda me protegen. No lo sé. De todas maneras, me voy a poner la metralleta. Por si las moscas. Vamos a ver por dónde había que subir. La policía era un poquito troll aquí en este juego. Lo que pasa que luego, pues, acababas... Bueno... No, tampoco está... Bueno, ya han desaparecido, vale. Vale, vamos. Mira, ahí tenemos para tener vida. Vamos a subir. Nah, yo me supongo que a la gente de... A los chavales de ahora, pues no sé si les gustará mucho. Mira, tenemos esto. Tenemos esto. La ametralladora, ¿eh? Tenemos más balas. Y tenemos vida, pero no hace falta. Bueno, vamos a ver, conectando. Primera misión. Coche poli machacado. Gecko, tres, bla, bla, bla. Un soplón está vendiendo secretos de los Zaibatsu a la poli. Hay un coche de poli en la comisaría, róbalo. Vale, perfecto. Vamos a saltar por... Ay, no me dejaba saltar, tío, qué putada, chaval. Vale, pues vamos. ¡Uah, chaval, qué salto! La putada es que ahora hay que dar toda la vuelta, ¿sabes? Si hubiera algún botoncito para poner pausa cuando estoy grabando y llevaros directamente al meollo. Porque, joder. Bueno, mira, vamos a robar este. Vale, vamos. Camión de tráiler. A ver, no quiero pisar a nadie. No quiero pisar a nadie, por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor, déjame pasar. Dejadme pasar, gracias, gracias, gracias. Gracias, he cogido un atajo. Vale, vamos. Ahí tenemos el coche de policía, vamos a ver. Ya la vamos a liar, ya directamente. Bien hecho, Gecko. Vete a la estación de tren de Avalon y habla con Shady. Vale. Vale, vamos. Ahora se aparta. Mira, mira cómo corre esto, chaval. Madre mía, madre mía. Hostia, va a 25 FPS este juego, chaval. Lo marca ahí, arriba. Yo lo subiré a 30, a 1080-30. Mira, mira, mira cómo corre. Madre mía, me flipaba poco, chaval. El coche no va a llegar nuevo, lo digo ya, no sé. Uf, madre mía. Madre mía. Aquí tenéis que ir así, tío. Porque claro, como no te sale mapa, ni minimapa ni nada. Vale, ya hemos llegado. Espérame. Vale, ya viene. Ya viene, coleguita. Pues así eran las misiones. Estaban guapas, tío. Vale, lleva a Shady a la plastacoche de los Zaibatsu. Vale, puta madre, vamos. Aquí no hay salida, ¿no? Madre mía. Pues nada. Mira, aquí tenemos más munición de ametralladora. Vamos a cogerla. Que nos vendrá. Luego nos vendrá de puta madre. Vale, vamos. Vamos a poner la sirena. Madre mía, tío. Cómo echo de menos un mapa, tío. Pues antiguamente jugábamos así y no nos quejábamos, ¿eh? Y ahora lo echo de menos, el mapa, ¿eh? De los cojones. Nada, vamos a ir por la principal.
Aquí ni se apartan ni nada, ¿eh? Os habéis dado cuenta, ¿no? Madre mía, voy a porrazos, tío. Vale, a ver dónde está eso. En cuanto podamos, tiramos. Mira, aquí hay otro coche de policía, ¿sabes? Vale, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Al final hemos pillado un atajillo. Voy a quitar la sirena porque me está rayando. Y total, no sirve para nada. Los coches nos apartan. Vale, vamos a entrar aquí dentro. Joder, madre mía, tío. No me hago, los controles, Uf. Vale, sal del coche de poli, Gecko, y deja que la grúa se haga cargo. Vale, pues vamos. Ya veréis, Con el otro dentro, a ver dónde va, la grúa. Has cumplido. Hostia, qué guapo, chaval. Mantener los valores de los Zaibatsu es un trabajo duro, Gecko. Aquí tienes 20.000. Vale, pues bueno, como podéis ver arriba a la izquierda, he ganado con una banda y he perdido con otra. Y así básicamente es el juego. Lo que no me acuerdo es cómo acababa. Creo que acababas enemistado con dos y con otra, pues... Así que no os puedo decir mucho más. Bueno, chicos, pues nada, vamos a acabar el vídeo liándola, porque me apetece. Total, llevamos 18-19 minutitos. Tampoco, para ser un vídeo reto, tampoco quería hacerlo muy largo. A ver, vamos a... Creo que esta es la banda... Ah, esta es banda amiga, ¿no? Pero bueno, ¿los puedo matar o no? Sí los puedo matar, ¿no? Sí los puedo matar. Sí, pues mira, mira, mira la barra, ha bajado. Ha bajado un poquito lo que es la barra. Vale, pues nada, vamos a liarla hasta que el cuerpo aguante, chaval. Hasta que el cuerpo aguante. Pues mira, me estoy enemistando, ¿sabes? Con todos. Ahí, tomar, morir, cabrones. Morir. Encima solo tienen pistola, ¿sabes? Pero miradlo de arriba. Si solo tienen pistolita, pero qué mierda es esta, chaval. Pero la poli ni viene. ¿Habéis visto? Bueno, vamos a seguir liándola, ¿no? Hasta que me maten, va. Lo que aguantemos, va. Toma ahí, más pistola y qué buena ahí. Ahí, vamos, 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 chicos. ¡Vamos! A ver, voy a romper hasta un coche, mirad. A ver. Creo que aguantaban bastante los coches, ¿o no? Ah, no, no, a ver, a ver. ¡Qué buena, chaval! ¿Quién me está disparando ahora? ¡Muere, muere, cabrones! Hostia, tío, era la hostia esto, chaval. ¿Dónde está la policía? Venga, vamos, vamos, vamos. Se están enfadando, vamos. ¿Dónde está la policía? Ahí está la policía. Mira, mira los bomberos, qué guapo. Venga, a ver si sale la policía. Mira, mira la ambulancia, qué guapo, chaval, qué recuerdos, tío. ¿Pero no salen estos o qué? Venga, venga, venga. Madre mía, chaval. Madre mía, no toca su vida, ¿eh? ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! Ya no puedo coger munición. Vale, venga, vamos a matar policía, va. A ver si sale. Toma, vale. Muérete ahí, cabrón. Venga, 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 vamos, Johnny. ¡Salía la parda! Madre mía, sí que tengo balas, ¿no? Venga, a ver si podemos matar... Venga, hay que matar a más gente para que yo creo que venga más poli... O sea, más policía. Me acaba de pegar un puñetazo. Mira, 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 ya tengo como si fueran dos estrellas. Uy, voy a morir ya, os lo digo ya. Mirad, mirad arriba, tengo medio corazón. Bueno, espera, vamos a coger el coche de policía, va. Venga, antes de morir. Mira cómo sigue. Oh, me sigue, mira cómo me sigue. Ya que voy a morir igualmente, pues por lo menos la lío, ¿no? Acabamos liando. Venga, vamos, Johnny. Venga, por la acera, venga, pisa la peña ahí. Tío, madre mía, qué epilepsia, chaval. Te persiguen, te persiguen que no veas, chaval, madre mía.
Wow, voy a morir, chicos, pero voy a morir bien. Ahí, con fuego y todo. Vamos, vamos, Johnny. Toma. Qué guapo, chaval. Madre mía, qué recuerdos, tío, por favor. Va, voy a salir de aquí, va. Vamos, vamos, Johnny. Hay que seguir matando a Peña. Hostia, qué guapo, tío. Vamos a romper el coche del delito, va. Ahí, venga, venga, ahí. Hostia, tenemos 3 estrellas ya, aguantando ahí, aguantando el tipo, ¡Oh! Me han matado, chicos. Atrapado, pone. ¿Coche de policía? ¿Dónde me dejan ahora? Hostia. Ah, pero no te quitan el dinero ni nada, tío. Qué guapo. Pero creo que... Ah, te quitan las armas. Vale. Pues bueno, chicos. Hasta aquí este vídeo de hoy. Toma, puñetazo. Hasta aquí este vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Grand Theft Auto 2 para PlayStation 1. Era y es una pasada. Lo que pasa que, bueno, pues a lo mejor he envejecido un poquito mal. Mira este. Se va a volver a levantar. Yo le sigo pegando. No me deja pegarle más. Ven aquí, cabrón. Toma, hostión. Así que bueno, chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído. Habrá gente que no le guste. Ha envejecido mal, sinceramente. Pum, a puñetazo yo por ahí por la calle. Si podéis probarlo, con emulador o... Bueno, físico será a lo mejor muy difícil encontrarlo. Así que nada, chicos. Pues aquí se despide un servidor Johnny Boss. Igual más adelante os traigo el Grand Theft Auto Vice City, que me lo han pedido. A ver si puedo emularlo por PS2. O no sé, o creo que lo tengo también en la PS3, lo tengo en la PS3, que lo compré retrocompatible. Así que nada. Bueno, chicos, no me enrollo mucho más, que llevamos ya 25 minutáis. Así que nada, aquí se despide un servidor Johnny Boss y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. Adiós. Míralo. Adiós.